esta edición de estos coches históricos que van a recorrer en muchas de las ciudades de la Costa del Sol, incluido la Serranía de Ronda. Hoy parten precisamente para la Serranía, por esos pueblos con tanto encanto y que van a disfrutar de los paisajes, de la gastronomía. Aquí vemos también al señor Pepe Romero, un gran empresario de Marbella y que lleva esta afición en la sangre ya hace muchísimos años y tiene varios coches. ¿A cuál más bonito? Y sobre todo, muy bien cuidado. Bueno, pues empieza ya la ruta, así que le deseamos a todos buen viaje. Bueno, pues vamos a ver cómo van pasando los coches, que son a cuál más bonito. Ya veis qué modelos, todos ellos tienen una historia. Bueno, vemos de Sevilla, ellos son de Sevilla y han venido también a participar en esta sexta edición, como en todas las que vienen pasando. Y algunos ya lo conocemos, ¿eh?, de muchísimos años, y otros que se incorporan nuevos. Vienen también de Cádiz, vienen también, bueno, aquí vemos Corbacho de Ronda, adiós. Bueno, la familia Corbacho, que emprenden ahora el camino para su ciudad. Me imagino que van a ser unos buenos anfitriones y van a recorrer la ciudad, le van a enseñar pues ese Tajo, esos parques, esas calles tan emblemática como es la calle La Bola, y me imagino que pararán, claro que sí, a tomar ese jaboncito de la Serranía y todos los productos, los embutidos. Bueno, bueno, ¿qué os voy a decir? Que yo soy de Ronda. Bueno, una tierra fantástica en la que estoy segura el presidente también. Buen viaje, presidente. Vamos, buen viaje a la Serranía. Bueno, siguen desfilando en esos magníficos coches y ya está, ya está. Ha salido el último, así que bueno, pues espero que todos ellos disfruten de la ciudad también de la Costa del Sol, que estarán próximamente el domingo, bueno, pues en el puerto deportivo, que ya en rueda de prensa y aquí en los medios ya salió como el señor Cardeña, bueno, y el director del puerto, don Antonio Sánchez de la Calle, lo recibió pues con una gran sonrisa y con muchísimas ganas de que todo el mundo disfrute haciéndose foto y viendo esta maravilla.